Con la llegada de la pandemia y crisis económica, cientos de miles de jóvenes perdieron su trabajo, mientras que otros dejaron sus estudios. Esto ocasionó que el número de ninis, jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan, se incremente en más de 1 millón. Antes de que se desate la crisis pandémica, los ninis eran 1.688.000, pero en el año 2020 incrementaron a 2.712.000. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo en Latinoamérica y el Caribe, la inclusión de los ninis a la fuerza laboral podría aportar alrededor del 5% en el PBI. El actual presidente Pedro Castillo anunció en su discurso a la Nación que los jóvenes que no trabajan ni estudian deberían seguir el servicio militar. Sin embargo, esta medida no abarca los problemas principales que enfrentan a los jóvenes actualmente. Limay TV, noticias y más, siempre a tu servicio.